estar aquí en Zombie World Televisión. Vamos a comenzar una entrevista jodidamente metálica con Piercing Fringe. A tope. Claro que sí. Tenés un nombre curioso que se traduce, por ejemplo, si me equivoco, como la energía de los sueños. En inglés, Piercing Fringe. ¿De dónde surge un nombre como este y por qué este en concreto? Pues nada, a ver, el nombre es... Yo lo he explicado varias veces, pero bueno, el nombre pues surgió cuando empezamos con el grupo. Decidimos llamarnos Heresy, ¿vale? Porque era una canción de Pantera que nos molaba un montón. Sí, porque era como que todos veníamos de muchos estilos, no había nada. El grupo favorito de uno era de un estilo, el grupo favorito. Entonces dijimos, ostras, esta canción es la que. Mucho. Y dijimos, pues Heresy como grupo. ¿Qué pasa? Que Heresy, pues acaba el tiempo, ponías Heresy en Google, en YouTube, en cualquier sitio, y había millones de cosas con Heresy. Y dijimos, le ponemos una coletilla. ¿Qué coletilla ponemos? Pues lo que es tocar. Los sueños, ¿no? Ya está. Y ahí se quedó. Pura anécdota más que nada. Sin embargo, también me llama la atención precisamente de que vosotros en vuestro disco cantáis en castellano y el disco es un disco de heavy metal clásico totalmente en castellano, y sin embargo el título en inglés. ¿No hay ahí una pequeña contradicción? Bueno, no, también venimos de grupos, o sea, tenemos ahí aquí en España ejemplos de grupos muy grandes, ¿no? Como son, puede ser Warcry, Silverfist, que hacen eso y no lo creemos incompatible. A lo mejor puede ser un poco contradictorio, pero no sé, ¿no? La verdad es que... Nunca le hemos puesto demasiado ahínco en el hecho de por qué es en inglés. Muchas veces no es que insistamos, sino que nos sentimos muy cómodos llamándonos HOD también, o sea que tampoco pequeña, es algo... Como un pequeño acrónimo o sigla, como quieres decirlo, entonces... Pero bueno, no es algo incompatible, ¿no? Bien. Está claro que vuestro estilo es heavy. Uh-huh. Heavy sin concesiones, con un cierto toque clásico. Pero ¿por qué os habéis decidido por este estilo en concreto? Porque ahora mismo hay muchos otros estilos que a lo mejor están más en boga. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, nosotros es lo que hablamos muchas veces, ¿no? A la hora de venderte, porque al final cuando haces algo de cara a la gente tienes que poner una etiqueta, ¿no? Con la que darte a conocer, pues tenemos que poner, no puedes empezar a hacer cinco líneas sobre lo que eres, ¿no? Y nosotros, pues evidentemente tenemos que ponernos heavy metal, pero muchas veces nos hacen esta pregunta y realmente, por ejemplo, aquí en Madrid hay bandas increíbles como puede ser Ciclón, Oker, Lujuria, todas las que se os ocurran, que en verdad, yo creo que si comparamos, el estilo no tiene que ver del todo con nosotros, ¿no? Y creemos que tampoco, a ver, es injusto, pero no de una manera peyorativa. Simplemente que nosotros no nos categorizamos como un grupo de heavy metal clásico, sino que a lo mejor más un heavy metal moderno, más alemán, europeo, por decirlo de una manera, pero claro. Estamos más cerca posiblemente de los Primal Fear actuales, de los Halloween, más actuales, que a lo mejor un metal clásico. Porque claro, luego entra en juego qué es para alguien el metal clásico, ¿no? Para mí, por ejemplo, el metal clásico pues son los Judas y los Maiden de los 80. Yo creo que realmente es complicado compararte en estilo con un grupo así, ¿sabes? Si te pones a comparar, yo creo que en verdad muy pocas cosas hay que nos acerquen a los Judas más clásicos, a los Iron Maiden más clásicos. Evidentemente también, por otro lado, tiene su parte buena y es que la música es eso, ¿no? Que cada uno encuentre sus influencias, cada uno encuentre una cosita nueva a las cosas que propones, y evidentemente gente que ha llevado el estandarte de la música a los 80, como puede ser Judas, que prácticamente todo el mundo lo escuchaba, más allá de que fuese heavy o rockero, pues evidentemente siempre tienes algo ahí, ¿no? Pero a nosotros nos gusta decir que no somos heavy metal clásico del todo. Siempre tenemos ese toquecito un pelín moderno, gracias a nuestro productor, que viene de un estilo completamente ajeno, que es el metal industrial, que es Rugne Burr de Kilas, ¿no? Y siempre ha colaborado con nosotros intentando proponer algo desde fuera, y yo creo que ha salido algo natural, algo que nos gusta, porque es lo que nos gusta, pero que no es heavy metal clásico del todo, y nosotros estamos como dice él, realmente es hacer lo que nos gusta. Entonces, quieras o no, hemos conseguido plasmar en este CD lo que creemos que somos y lo que queremos expresar al resto de la gente. Precisamente os iba a preguntar, hay dos preguntas que vienen un poco a colación. Una, precisamente, ¿por qué Rugne Burr? Precisamente una persona que no se le puede clasificar con vuestro estilo, sin embargo, le habéis elegido a él. ¿Por qué? Hombre, yo creo que es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Al final te das cuenta que no existe el blanco y el negro, ¿no? No existe el si eres de mi estilo trabajo contigo y si no eres de mi estilo no trabajas conmigo. A nosotros nos, evidentemente, sin conocerlo antes, sabíamos que él tocaba en Kilas, pero no creíamos que como productor tuviese nada que ver, sino simplemente él proponía un estudio, hablamos con él, nos parecía también muy interesante la idea de
trabajar con alguien que a lo mejor lo ve un poquito desde fuera, que no te va a llevar siempre hacia el camino que es más evidente por el género del que vienes. Y yo creo que salió ya en el primer disco, se atisba un poquito ese, sobre todo en la última canción, quizá en Arcángel, ese camino que hemos emprendido ahora en este nuevo disco de intentar darle más protagonismo a los sintetizadores, de intentar introducir ritmos más pesados, más actuales, más cerca del metalcore, pero evidentemente sin llegar. Y sinceramente es precisamente la gracia, ¿no? Radica ahí el hecho de alguien que estaba un poquito ajeno, alguien que nos podía ver desde fuera, que nos ayudase, ¿no? O que nos propusiese cosas que a lo mejor a nosotros no se nos ocurriría. También Ruka ha sido una persona que siempre se ha involucrado al 200% con nosotros, desde el primer momento que lo conocimos, siempre se lo ha dejado todo por nosotros y nos ha enseñado y nos ha ayudado a mejorar. Y es una cosa que siempre digo, ¿por qué no intentar algo diferente o por qué no meter en tu música elementos de otros estilos que puedan enriquecerlo? Siempre que sea para mejorar, no tenemos por qué no intentarlo. Pero siempre desde la naturalidad, es decir, desde querer hacerlo, no, claro, no innovar por innovar o por obligarnos a nosotros mismos. Simplemente hemos hecho y hemos creído meter en el CD lo que nosotros creemos más conveniente para nuestro estilo particular. Precisamente un poco a colación de lo que estábamos hablando, de los grupos que habéis comentado, ¿creéis que hay un cierto revival precisamente de este heavy metal que vosotros practicáis? Es que realmente yo creo que es lo que hablábamos antes, ni para bien ni para mal, ¿no? Cada uno hace lo que le sale y la cosa es que yo creo que no nos acercamos mucho a esta nueva oleada de grupos que salen, pero evidentemente yo creo que desde la capital, desde fuera, se ve la capital, Madrid, como un nido de grupazos que están llevando otra vez esa bandera del heavy metal clásico, ¿no? Como los que mencionábamos antes, Ciclón, Oker, etcétera, etcétera, que es que, vamos, o sea, para nosotros yo creo que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la buena música es buena música siempre. Y ahí está la gente que sigue escuchando a los Beatles, ahí está la gente que sigue escuchando a Elvis Presley y que sigue disfrutando con ellos, porque es lo que decimos. O sea, lo que está bien hecho siempre y no hay nada malo en rehacerlo. Y evidentemente ahora hay una oleada actual de grupos que lo están haciendo muy bien y luego siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que desde fuera, fuera de nuestras fronteras, en el resto de Europa, se ha seguido haciendo prácticamente los mismos estilos desde los años 80 y aquí vienen y siguen llenando las salas, o sea que no es tema de que no esté de moda ni que la gente esté harta para nada. O sea, a lo mejor más moda o no, simplemente hay que hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, si a la gente le gusta una cosa, lo hace, sí, a lo mejor sin la necesidad de yo lo hago esto para gustar a tal, no, tú lo haces, te gusta, disfrutas con esto, que quieras o no es música. Al final, si disfrutas, ¿sabes?, la música y ya no solo la música, sino cualquier ámbito de tu vida sin prejuicios, si está bien hecho y está bien tocado, pues te gusta igual. ¿Cómo se será al que os referís la portada que expone vuestro disco? Y que gustosamente nos está presentando. ¿Por qué le dedicas este trabajo? Es como, a ver, es como a lo mejor intentar expresar nuestra bestia interior, ¿no? Al ver la portada, tú ves a un hombre rompiendo un cristal, te da una sensación así de miedo, de tensión, ¿no? Y es lo que intentábamos expresar con todas las canciones. Que al escuchar el disco se liberara la bestia. Claro, se liberara la bestia, ese interior que tienes dentro. Sí que es verdad que nuestras canciones tienen muchos matices diferentes y gracias a eso, pues muchas personas pueden sentirse identificadas con, ostras, a mí esta canción me gusta más, tal cual, y podemos aglutinar diferentes palos dentro del CD. Entonces, claro, con esta portada, lo que queríamos expresar es eso, sacar todo nuestra furia interior, ¿no? Que de alguna manera, y dar un puñetazo encima de la mesa y decir, esto realmente es Heroes of Dreams, esto es lo que queremos mostrar y esto es lo que queremos que veáis que somos. Y al final es que es eso, ¿no? La naturaleza, nuestra naturaleza como músicos, como personas, que es ir siempre al límite, siempre hasta el final. Nosotros lo hemos dicho siempre, hemos tenido la suerte, la gran suerte de tocar en conciertos que había mucha gente y hemos tenido la, no mala suerte, sino la naturalidad de lo que es la vida, de tocar en sitios que a lo mejor había menos gente, pero nosotros hemos ido siempre al 100% porque es lo que nos gusta, porque es lo que nos sale. Entonces era una forma de decir, vamos a ir siempre a tope, vamos a ir siempre con lo máximo y por lo tanto aquí creemos desde nuestro punto que estáis ante una bestia, claro. Poco a colación también de lo que estábamos hablando, tenéis un tema que se llama Inmortal, que es una palabra muy recurrente en el mundo del rock, sobre todo dentro del metal. Y bueno, ¿en qué os inspirasteis para sacar este tema? A ver, pues por ejemplo, lo que en este disco lo que hemos querido hacer, sobre todo, o sea, si hablamos del nexo que une todas las canciones, ¿no? Es, yo creo que es la locura, ¿no? El hecho de explorar la locura desde distintos sitios, en un tono más, digamos, oficial, más ceremonioso desde Divide y Vencerás, a lo mejor más rebelde en Contra el Fuego, y en Inmortal era precisamente el hecho de ponerlo todo en el fuego, o sea, de
poner toda la carne en el asador y decir que pase lo que pase, para nosotros siempre quedará lo que llevamos hecho hasta ahora, esperemos que sea mucho más. Y era nos salió en un momento de ganas de decir que si disfrutas esto, pues al fin y al cabo lo que pasará es que tendrás 80 años y siempre quedará en ti eso, y que al fin y al cabo reunirte con tus amigos, sacar un disco, tener la suerte de que te entrevisten medios como Zombie War, estar en un escenario y ver que las canciones que has compuesto en el local son coreadas por la gente, como hemos dicho antes, por una, por dos o por 400 personas, pues es algo que siempre será inmortal, ¿no? Una pregunta con un poco de mala baba. Claro que sí, hombre. Es lo que nos gusta a nosotros. ¿Os sentís titanes del metal? Sobre todo de cara a una industria discográfica un tanto despistada. Hombre, a ver, siempre hay que ir a tope con todo, ¿no? Nunca, a ver, no nos queremos considerar ni más ni menos, simplemente pues queremos ir a muerte con todo lo que nos venga adelante. No vamos a hacerle ni feo, ni vamos a echarnos para atrás con nada. Esto es un mundo complicado, es el mundo de la música y, vamos, no... se puede ver día a día. Y lo que tienes que aceptar es que cuando haces un trabajo de cara al público, y más el de músico, que es, o sea, tienes que aceptar lo que esté bien y lo que esté mal. Y nosotros jamás, siempre lo hemos dicho en todas las entrevistas, o sea, jamás rechazaríamos una crítica porque digan que no te gusta. O sea, todo el mundo tiene el derecho a decir que algo no le gusta, y entonces, por lo tanto, lo último que haríamos es decir que somos nada, o que somos más o que somos menos, porque ni lo somos, ni si alguna vez llegamos a serlo, queremos expresarlo así. O sea, nosotros siempre hemos hablado que si llega el momento y alguna vez dentro del margen en el que estamos trabajando llega el momento en que ya dejas de ser una banda novel y son otras bandas noveles las que están contigo, nosotros jamás hemos optado por marcar terreno, siempre hemos intentado ayudar al máximo a la gente, y luego pues evidentemente esperamos lo mismo de bandas grandes, y cuando hemos tocado con grupos así que a lo mejor están mucho más masificados, mucho más famosos, cuando te has encontrado que te han tratado a ti como si fueses uno más, porque es al final lo que eres, pues lo agradeces muchísimo, ¿no? Porque luego cuando estás arriba, lo más difícil es... El tema de las discográficas también es un poco complicado, porque quieras o no, es un negocio. Una discográfica que busca ganar dinero. Nosotros tenemos la suerte... Tenemos la suerte de trabajar con Argates, que son gente que son muy currantes, están día a día con nosotros. Tenemos también la suerte de vivir cerca de ellos, y poder quedar pues con mucha seguridad. Entonces es un contacto jefe-empleado, entre comillas, muy cercano, y que siempre nos han mostrado que están con nosotros, vamos, al pie del cañón en cualquier momento. Entonces, claro, nosotros desde el punto de vista de discográfica como Argates, encantados. Claro, luego a lo mejor te encuentras con, en un futuro, Universal, Warner, que son cosas que pues no podemos tampoco ahora mismo, no tenemos información ni nada lo que se llama al respecto. Lo que está claro es que siempre hay gente en todos los ámbitos que se va a intentar aprovechar del tirón. Al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es intentar pues trabajar con gente que sea como tú, ¿no? Que intente que haga esto evidentemente por un propósito, sea el que sea, pero que vaya siempre de cara, que sea siempre legal, y al final terminas disfrutando tú, terminas disfrutando el que trabaja contigo y el que trabaja para ti. O sea que esa es la clave. ¿Cómo soléis perfilar vosotros los temas antes de meteros al estudio? ¿Cómo los planificáis? Pues bueno, a ver, realmente la mayor parte compositiva del CD pues corre a lo suyo y mío. O sea, entre los dos pues somos los que más aportamos, y luego gracias a Rubén, a Alfonso y a Dani, pues siempre se forma la conjunción perfecta, porque a lo mejor siempre aparecen ideas, claro, traemos riffs, traemos ideas, hostia, pues esto cámbialo por esto, no, esto mejor lo otro. Quieras o no, a lo mejor si la carga compositiva pues carga más en, está más cargada por su parte, yo lo complemento, y luego el resto pues ya lo conjuntamos todo. Luego sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, la idea con la que solemos trabajar, y es retomando un poco lo que decíamos antes, es primero a nosotros, o sea, siempre intentamos hacer algo que en cuanto lo hacemos digamos, esto nos encanta. O sea, jamás intentamos meter algo que digamos, bueno, sí, está medio bien, porque creo que si tú ya de primero, tu propio material no te gusta, alguien que lo va a escuchar sin ningún tipo de cariño desde fuera, porque tú evidentemente lo escuchas con cariño, no lo va a comprar. Entonces, lo que hemos dicho antes, guste o no guste, o sea, que cada uno tiene su gusto y cada uno tiene su opinión, nosotros lo que proponemos siempre lo intentamos hacer con la máxima pasión, y sobre todo intentando que las canciones que llevamos, los riffs que llevamos, nos encanten. Si no, no pasa el corte de HD, ¿no? Digamos, claro. Que guste o no, ya eso lo tiene que juzgar la gente. Hay que ser crítico contigo mismo. Si llevas un material al estudio, al local, y siempre te queda la sensación de, bueno, se podría mejorar. Así ya empiezas mal. Ya dices, esto, y de hecho,
hecho hemos llegado a hacer canciones enteras y hemos dicho fuera y estar a punto de grabar y decir y las hemos desechado porque sí, ya, pero ya luego dices luego de la escucharía no estaría a gusto, le faltaría chicha, le faltaría algo, pero ya no solo por escuchar sino porque nosotros por ejemplo que a lo mejor que no sientes nada con esa canción y a lo mejor todas las canciones de este CD yo las tocas y disfrutas, ¿no? Se te pone una sonrisa en la cara tocándola. Pero luego si al final es una canción que dices, ostras, estoy ya me estoy cansando un poco de tocarla tal cual. No creemos que sea una buena sensación. Pues esto es un ejemplo de honestidad, digámoslo así, porque al fin y al cabo, si no se son estos con vosotros mismos, claro, podrían serlo buena. Y nosotros también, por ejemplo, lo que intentamos hacer es pensar si esa canción, porque nos ha pasado, a lo mejor al tener alguna canción que nos gustaba, que nos llenaba, que estaba a la altura de otras que hemos decidido grabar, pero que, por ejemplo, no nos encajaba en directo. O sea, nosotros tenemos una hoja de ruta en directo, digamos, intentamos equilibrar con temas a lo mejor más rápidos, pero de repente intercalar un tema a lo mejor más lento que conserve la misma potencia, de repente volver a, ¿no? O sea, equilibrar el directo. Entonces, en ese sentido, también introducimos esa idea a la hora de componer, ¿no? Que luego en directo esté equilibrado, porque si no, ofrecer un directo de 40 minutos en el que sea un ritmo constante de, vamos a poner, a saco, o sea, desequilibra y al fin y al cabo lo que hace es decir, acabo de ver el mismo concierto desde el minuto 1 hasta el minuto 5. ¿No? Entonces, a la hora de componer, pues el factor directo siempre lo tenemos en cuenta porque yo creo que es nuestra esencia, es donde nos gusta estar y a la hora de componer, pues evidentemente se tiene ahí. Hay un tema que es imprescindible, hay que hablar de él. Quiero heavy metal. Con invitado, un tema bandera, evidentemente. Y evidentemente, Óscar Sancho es una figura de dentro del rock que siempre colabora con los grupos jóvenes. Pero ¿por qué habéis elegido contar con él para este tema? Pues realmente es bastante curioso Quiero Heavy Metal, porque a lo mejor alguien que nos esté viendo puede decir, hombre, pero si vienen de decir que no somos Heavy Metal, es como una excepción que rompe la regla. Yo ¿no? creo que realmente escuchas ese tema y analizas la letra y es que no dice absolutamente nada que tenga que ver con el Heavy Metal, ¿no? Fue como una especie de, ¿cómo queremos cerrar el disco? Vamos a cerrarlo con una lluvia de ideas, ¿no? Con una letra que recoja muchas cosas. En inglés, ¿no? Muy bien, y nada, y para nosotros pues en directo la verdad es que responde muy bien, era una de las canciones que antes de grabar ya el disco, antes de entrar a grabar ya la habíamos introducido en el directo, la gente respondió muy bien, y lo de Oscar pues es el ejemplo de lo precioso, aunque quede un poco ornamental, ¿no? Esa palabra que es este mundillo, ¿no? Que es el hecho de tener 16 años, escuchar Corazón de Heavy Metal, aspirar a yo quiero soñar con ser alguien así, y de repente encontrarte que en tu disco está colaborando a alguien que tú escuchabas y que tú soñabas con llegar a parecerte a él, ¿no? Y eso es de agradecer, en el propio libreto lo ponemos, que es de agradecer que la gente que esté arriba se acuerde de los de abajo, y si alguna vez nosotros llegásemos a ese punto, pues evidentemente nos seguiríamos siendo así, nos encantaría seguir siendo así, y ojalá, si todo el mundo fuese así, posiblemente con esa honestidad estaríamos, no nosotros, sino el mundo de la música en otra posición. También la manera que ha tenido Oscar de involucrarse con nosotros, desde el momento uno, cuando ya nos pusimos en contacto con él, bueno, ya lo conocíamos, tuvimos la suerte de ya hablar con él en nuestro primer CD, charlar un ratillo, lo vimos en el Leyendas, ya estuvimos en Rockcinante con él, pero en este CD ya, cuando le planteamos la posibilidad de, Oscar, ¿qué te parecería colaborar? Desde el minuto cero, él ya estuvo predispuesto, hablaba con nosotros, me llamaba por teléfono, y yo dije, madre mía, Oscar Sancho hablando conmigo por teléfono, digo, dices tú, ¿qué es lo siguiente, no? Que me llame Halford ya prácticamente, ¿no? Así que nosotros, es un sentimiento, un orgullo, una alegría, no sé, es indescriptible. Vamos a cambiar un poco de tema, luego seguimos, retomamos el disco, pero siempre en la entrevista, por ejemplo, que hicimos aquí, les hicimos una pregunta, les obligamos a elegir una princesita Disney. A vosotros os va a tocar una pregunta. Claro que sí, hombre. Venimos a Madrid a ganarnos el enemigo. Ahora viene. Claro que sí. A ver, quiero que me digáis, para vosotros, ¿cuál ha sido el peor disco de la historia en general dentro del heavy metal? Ah, yo lo tengo claro. Y, pues, por ejemplo, digo, para mi gusto, Metallica y Lou Reed. Era ese exactamente el que estaba pensando. Era ese, pero no por ya por el disco en sí, sino por el hecho de haberlo vendido cómo como...
se vendió también, como que era espectacular tal, y cuando vieron la respuesta de la gente, decir no, esto no es un disco de Metallica, es un disco de Lou Reed en el que he colaborado, ¿no? Es se junta todo el hecho de que el disco para mí es una auténtica basura, ¿sabes? A mí no me gusta, y que encima, o sea, primero lo habías vendido como vamos a revolucionar la música, porque yo me acuerdo de artículos de Hatefield diciendo vamos a revolucionar esto porque es increíble, y luego encontrarte con, viendo la respuesta del público, decir no, esto no era un disco nuestro, esto, o sea, va a quedar un poco sosa esta pregunta porque es lo que has dicho tú, pero yo cuando la estás haciendo digo Lou Reed y Metallica, o sea, tanto el mundo del metal coincidimos, es que bueno, ¿os veis dentro de algún gran festival o por el contrario creéis que el que están vetados para la sangre nueva? Hombre, a ver, yo creo que vetados no están. Sí que es verdad que parece que más complicado, es muy complicado entrar en un festival así, porque queramos o no, los grandes todavía están ahí y son los que pues llevan gente a los festivales, y la gente pues a lo mejor aún quiere seguir viendo a los grandes, pero bueno, nosotros desde abajo no nos vamos a cerrar puertas y vamos a intentar derribar todas las posibles puertas que hayan. Si llega la oportunidad o la ocasión de que se nos ofrece algo, lo cogeremos. Si no se nos ofrece, iremos a por ello. Nosotros ahora, por ejemplo, no hay vuelta de hoja. Si tú automáticamente te pones barreras o dices no, es que lo veo complicado llegar aquí, sí, vale, es complicado. Si no te lo curras, seguramente que no lo conseguirás. Lo que está claro es que, por ejemplo, hace 5 años, antes de sacar nuestra ley, nadie apostaría que Oscar de Lujuria colaboraría, por ponerte un ejemplo, con nosotros, ¿no? Y luego al final sucede. Pues es lo mismo, trabajar es complicadísimo. En todos los ámbitos existen amiguismos, en todos los ámbitos existe el condicionante de ser de una ciudad o ser de otra, y evidentemente está ahí. Pero por ejemplo ahora en julio tocamos con Saratoga. ¿Quién nos hubiese dicho hace tiempo que iba a suceder? Y nada, y es seguir e intentar conseguirlo. No solo ha sido Saratoga, sino el año pasado pues pudimos tocar con Astral 2 también, que yo para mí es un grupo que he crecido escuchándolo. También hemos podido tocar con Gigatron, que quieras o no, son grupos que nosotros hemos crecido con esa gente. Si hemos llegado pues a poder compartir escenario con estos grupos, ¿por qué no dentro de un año, 2 años, 3 años, quién sabe, nunca se sabe, poder estar en un escenario más grande, en un festival? La clave es esa, lo que decíamos antes, ¿no? Que estar dentro, frente de 200, de 1000 o de 2, o estar en el festival más grande de España, o estar en el festival más local, es ir a tope, es hacer disfrutar a la gente que venga, sea la que sea, porque ha ido a verte, y yo creo que la filosofía de trabajo y la clave está ahí. Imagínate que tocas en un bar y hay 3 personas, pero una de ellas es el organizador de X festival. Dices, hostia, hay que darlo todo, nunca se sabe. Tanto por la productividad como porque es la naturaleza, es lo que nos sale, es como disfrutamos, o sea, subirnos a un escenario para no disfrutar y para estar quietos y no... Solo porque haya venido alguien a verte, ya le tienes que darlo, hay que darlo todo por esa persona, hay alguien que ha depositado su confianza en ti. Simplemente con eso hay que vaciarse siempre en el escenario. Poneros en situación, no conozco vuestro grupo, no sé quiénes son Crystal Dreams, pero tengo los dos discos, vuestros dos primeros discos. ¿Qué virtudes tiene uno y qué virtudes tiene otro para convencerme de que yo debo escuchar a Crystal Dreams? Quizá el primero, evidentemente nosotros, nuestra niña bonita, por decirlo así, es este segundo disco. O sea, para nosotros como banda, no tiene ni punto de comparación con el primero, por todo en general, por la filosofía que se ha ido a la hora de componer, por la naturaleza del disco, por saber a dónde queríamos ir. El primer disco es producto de muchos años, de canciones que tenían muchos años porque era de cuando empezamos, de canciones que se compusieron al final, ¿no? Pero sin duda yo creo que la virtud de nuestra ley es que descubres bastante la esencia de HOD, en el sentido de proponerlo todo, ir con todo hasta el final, decirlo de manera clara, ofrecer potencia, ofrecer garra, ofrecer ganas de intentar llegar a lo máximo posible. Y yo, esa es la virtud principal, y yo creo que luego en Ante la Bestia se hace todo de forma más madura, más redonda, más trabajado. Entonces con este segundo trabajo sí que hemos dado ese pasito más allá. El primer CD nos sirvió como una carta de presentación. Si también queremos que fue una muy buena carta de presentación, estamos muy no tenía
teníamos nada grabado, fue nuestro primer, lo que mostramos a la gente, y recibimos muy buenas críticas, la gente lo acogió muy bien en los conciertos, y ya con este segundo CD pues hemos puesto ya pues todo en el asador, hemos dicho esto es lo que queremos hacer y con esto vamos a ir a por todo. Entonces vemos un CD mucho más maduro, más trabajado, más redondo, más cohesionado entre sí los temas, también nos hemos atrevido a explorar cosas nuevas que no estaban en nuestra ley, con medios tiempos, ocasiones más rockeras como Contra el Fuego, el no medio tiempo porque sigue siendo muy potente, muy al estilo Battle Beast, como puede ser Divide y Vencerás, y yo creo que eso también se percibe, ¿no?, a la hora de escucharlo, que la idea ha sido mucho más clara, está todo mucho más cohesionado y yo creo que evidentemente es mucho más rico. Entonces, sin duda, si tuviésemos que recomendar, por ejemplo, pues el sonido puede ser un tema como Ante la Bestia, ¿no? Ese sonido distinto que habéis hablado y que a lo mejor puede perfilar un futuro de... Claro, nosotros por supuesto siempre hemos intentado buscar un sonido muy, yo siempre vuelvo a lo mismo, un sonido alemán, no un sonido Primal Fear, por decirlo de una manera, un sonido gordo, un sonido que suene muy 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 potente. De hecho, entonces algunas veces sé que volvemos al heavy metal clásico, pero es un poco, a mí en algunos puntos me ha sonado a Sinner. Matt Sinner es como el germen de Primal Fear, ¿no?, por decirlo de una manera. Entonces es verdad que sí, quizás Matt Sinner es un poquito más clásico que Primal Fear, y Primal Fear sí que busca esas vertientes más cañeras, algunos ritmos muy con blast beats y con ese tipo de cosas. Entonces sí que creemos que nos acercamos mucho al estilo, otra vez, alemán de Primal Fear, esos sedes de Udo más crudos, por decirlo de una manera. Pero en cuanto a sonido, por ejemplo, sí que hemos intentado buscar la profesionalidad, es decir, nosotros intentamos llevarlo todo lo que hacemos en HOD, lo intentamos llevar hacia tratarnos a nosotros mismos como un grupo grande, en el sentido de tomárnoslo en serio, de intentar tenerlo todo muy controlado, porque creo que al final es lo que transmites a alguien que te ve, ¿no?, que ostras, estos tíos se lo toman. Entonces desde el sonido creo que es algo muy importante, queríamos algo que fuese potente, porque si nuestra naturaleza o lo que pretendemos defender es eso, queríamos algo que fuese hacia ese lado, pero también que todo estuviese nítido, que se pudiese entender, que lo pudieses comparar, no en cuanto a calidad, compositiva, que eso ya lo decide cada persona, sino en cuanto a sonido, simplemente de analizarlo, ostras, esto se puede comparar con grupos grandes, y eso era lo que buscábamos, un sonido moderno, actual, y que al escucharlo dijeras, estos tíos saben lo que hacen y saben lo que quieren. Saben lo que quieren, por supuesto. Y va ese camino hacia ahí. Estás en Eurovisión. Estamos en Eurovisión. Ah, vale, estaba pensando que alguien nos había metido en Eurovisión. O sea, estáis en Eurovisión, estáis delante de la gente y tenéis que elegir un tema. ¿Qué tema elegiréis? Yo lo tengo. ¿Lo hacemos a la vez? Una, dos, tres, liberando tu Dios. Creo que lo hemos reventado. Sí. Ya está, es como lo de 1, 2, 3, rinoceronte. Sí que es verdad que Liberando a tu Dios, aparte de por todo lo que creemos que expresa, yo también lo elegiría por nuestro primer concierto. Nuestro primer concierto de la presentación en Castellón, nos quedamos muy sorprendidos porque más del 80% de la sala estaba cantando la canción y era en plan, ¿cómo puede ser? O sea, es que, mira, se me está poniendo el cuero de punta ahora mismo. Es que yo vi la gente estaba cantando, disfrutando, los brazos en alto, unos encima de los hombros de los otros, digo, pero esto qué locura es, me voy a tirar yo al escenario, cantar con vosotros, ¿sabes? Pero luego también es verdad que Liberando a Dios es como un poco ese atrevimiento del que hablamos, ¿no? Nosotros no tenemos prejuicios, nos libramos de todos los prejuicios y creíamos que en directo nos hacía falta una canción que todo el mundo, que mucha gente catalogase de, uy, qué melódica, ¿no? Uy, esta es más comercial, por decirlo de alguna forma. Pero librándonos de esos prejuicios de no nos importa este tipo de categorizaciones, digamos, hicimos algo que estaba influenciado por una banda, como por ejemplo era Baby Metal, que es una banda muy curiosa de unas niñas japonesas que hacen... Porque, por ejemplo, al principio decidimos optar por borrar el riff con la guitarra y hacer ese riff con teclados, con sintetizadores. Y a partir de ahí mezclarlo con algo mucho más melódico, con algo mucho, mucho más pegadizo, por decirlo de alguna forma, y al final cerrar la canción con un toque 100% metalcore, o sea, muy es rollo, algo muy Lamb of God, por muy de manera. Rollo Lamb of God mezclado con incluso unos sintetizadores al estilo Rammstein, y al final lo querer decir que estamos libres de prejuicios, que queríamos hacer esto, que es una canción para que el mundo, para que la gente la cante, para que la gente la disfrute, y nosotros mostrarla sin ningún tipo de pudor, y yo creo que es una de las
las canciones que sin duda más disfrutamos en directo y evidentemente más llega la gente porque es mucho más sencilla, no lo vamos a decir que no, es mucho más sencilla que el resto, pero creemos que un grupo también demuestra lo que es atreviéndose a hacer algo que mucha gente critica, ¿no? Que es decir, ay, es que esto es muy fácil de hacer, o es que no creo que sea fácil de hacer, pero que es más accesible, más sencillo, más lo puede hacer, puede sonar en cualquier sitio, ¿no? Y creo que librarnos de eso y mostrarlo para nosotros es un orgullo. Creo que nosotros nos hemos querido liberar esos prejuicios de esto se puede hacer. Creemos que la gente también puede liberar esos prejuicios. Puede escuchar esto y decir, ostras, en una misma canción han sido capaces de meter esto, esto, esto y esto. Y lo han sabido conjuntar todo de una manera que queda muy unido. Es que y luego hemos sido capaces de meter diferentes estilos, diferentes palos, ritmos, diferentes cosas, por decirlo de una manera, y llegar a hacer una canción que lo hemos visto en un concierto, en los conciertos en directo, que la gente ha respondido y muy bien. Y nos hemos encontrado con precisamente lo que buscábamos, que era gente ajena un poquito al rollo, que te diga, esta canción me encanta, porque es evidente, es mucho, pero gente relacionada con estilos muy, muy, muy radicales, decir, es que es una que me gusta el disco, ¿no? Y entonces al final, pues consigues eso, ¿no? Yo creo que cuando haces algo con toda tu sinceridad, al final consigues. Y ya terminando, chicos, háblanos un poco de vuestras próximas fechas. Tenéis el concierto Saratoga, pero en Madrid creo que tenéis dentro de poco otro concierto. Correcto, pues mira, el próximo 3 de junio estaremos en Tarragona con Saratoga. Luego vendremos aquí a Madrid el día 11 de junio en el Mezcla Metal Fest, que se hace en el Jasta Club, creo que la calle Valverde. La calle Valverde. Ya me olvidé hasta de memoria. Y luego estamos ya cerrando diferentes fechas, pero todavía no las tenemos apuntadas, pero no se pueden adelantar. Pero ya estamos acabando de cerrar todo lo que será la gira de presentación y nada. Claro, lo que está claro es lo que decimos antes, ¿no? Para nosotros el directo es lo esencial, o sea, es lo esencial porque es donde disfrutamos, es donde se puede ver lo que realmente proponemos, o sea, intentamos llevarlo todo bastante controlado, todo bastante medido, y no tendría sentido, ¿no?, hacer algo de cara al público para luego no mostrarlo realmente de cara al público, sino es muy fácil, entre comillas, hacer un CD y que quede todo muy bonito, pero luego llegar al directo y no saber expresarlo, no saber defenderlo. Entonces, tal y como apunta mi compañero, el directo es lo que es HD. Y como precisamente estamos solo muy activos en redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, que invitamos a todo el mundo a buscarnos, pues también invitamos a todo el mundo a que nos siga porque confirmaremos fechas dentro de muy poco y así que puedan venir y valorar si están de acuerdo con lo que proponemos o no. Bueno, chicos, pues terminamos la entrevista. Aquí tenéis la cámara, toda vuestra. Podéis decir lo que queráis. Muy despedida. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Venir a Madrid y sentirnos tan arropados con medios como Zombie War y en este caso con José Ana, nuestro gran compañero. Es un auténtico placer y nada, esperemos que sigáis con nosotros, que colaboréis con nosotros, que os veamos en los próximos conciertos. Y no olvidéis seguirnos, intentar escucharnos, decir si os gusta, pero más importante, sin duda, seguid a Zombie World. Claro, eso es lo importante. Un abrazo. Muchas gracias.